La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia llamó este lunes al régimen de Daniel Ortega a levantar las sanciones brutales contra el pueblo nicaragüense, en particular exigiendo el cese de la prohibición a la libre expresión, la libre movilización y la liberación de los presos políticos. El llamado de la Alianza Cívica al gobierno se trata de una réplica a la insistencia del régimen en su petición a la Alianza de que solicite a la comunidad internacional que se abstenga de aplicar sanciones económicas, como ya lo ha hecho Estados Unidos contra Rosario Murillo y Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial. En las negociaciones desarrolladas de febrero a abril pasado, las partes acordaron que el gobierno liberaría a los presos políticos y además respetaría la Constitución en lo referido a la libertad de expresión y de prensa. En dichas negociaciones también se acordó que la Alianza pediría suspender las sanciones una vez que el gobierno cumpliera con lo acordado. La Alianza alega que no puede pedir a la comunidad internacional que suspenda las sanciones mientras el régimen no cumpla con ninguno de los acuerdos. Mientras tanto, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo aseguró este lunes que las sanciones que Estados Unidos impuso a al menos 7 funcionarios allegados a Ortega no son de interés nacional o personal. Ninguno de los nicaragüenses incluidos en estas medidas arbitrarias e ilegales posee cuentas, propiedades o negocios en los Estados Unidos, y por lo tanto, estas sanciones, aunque totalmente injustas, no son de interés nacional o personal de ninguno, cita el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, el comunicado señala a los miembros de la Alianza Cívica como los responsables de las acciones y crímenes cometidos durante las protestas ciudadanas en 2018. Mientras las negociaciones siguen estancadas y el régimen de Ortega no inicia a cumplir con los acuerdos firmados en abril entre la Alianza Cívica y la representación orteguista, la Organización de Estados Americanos no puede avanzar en la propuesta de reformas electorales. Sin embargo, la intransigencia del régimen sobre las posibles reformas electorales ha hecho que la OEA suspenda la visita. José Paley, miembro de la Mesa de Negociación por la Alianza Cívica, ha dicho que no existe ninguna visita programada. Magali Quintana Pereira, directora de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, falleció la mañana de este 5 de mayo tras sufrir un derrame cerebral. La noticia ha causado consternación en la sociedad nicaragüense y ha generado una sensación de pérdida para los familiares de las víctimas de femicidio, a quienes Quintana acompañó durante los últimos años. Quintana, una inclaudicable defensora de los derechos de las mujeres, es recordada por quienes la conocieron como una persona incansable, tenaz, valiente, ácida y brillante, quien se mantuvo firme demandando justicia para las víctimas de femicidio, pero también acompañando la rebelión cívica que inició el 18 de abril de 2018 en contra del régimen de Daniel Ortega. Laurentino Nito Cortizo, un exministro agroganadero y experto en comercio internacional, que ofreció mano dura contra la corrupción y revivir la economía, se impuso por estrecho margen este domingo en los comicios generales de Panamá y es el presidente electo para el período 2019-2024. Esta victoria la obtuvo Cortizo al aventajar por solo 38.022 votos al también candidato opositor Rómulo Rhodes, del Partido Cambio Democrático de Tendencia Liberal, quien no reconoció el anuncio del Tribunal Electoral en base a la transmisión extraoficial de resultados y dijo que esperará las actas físicas para poder aceptar los resultados. El virtual presidente electo fue cuestionado sobre la posición que tomará su gobierno sobre la crisis en Nicaragua, a lo que Cortizo contestó que apoyará la democratización de Nicaragua. Cortizo recordó que estudió en Nicaragua e insistió tener cariño por este país. Miles de católicos peregrinaron este domingo 5 de mayo orando por la justicia y la paz en Nicaragua, desde la Catedral San Pedro Apóstol hasta la enorme cruz erigida en la Cruz del Cerro Apante, al suroeste de Matagalpa. La liberación de todos los presos políticos es una de las promesas incumplidas por el régimen de Ortega. Sin embargo, para el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez, el pueblo tiene muchas preguntas para esa mesa de negociación, y ellos tendrán que saber cómo decimos los obispos que los acuerdos tienen que ser éticos y morales. Me parece que en general, el pueblo está siendo el juez de esa mesa, declaró el obispo. Además, Álvarez invitó a seguir orando y trabajando por la paz, una paz estable, perdurable y que no sea fruto de acuerdos coyunturales.